Bueno, gracias Pedro por los deportes y los presuntos arreglos de juegos de fútbol siguen saliendo del ámbito deportivo y pasan a ser perseguidos penalmente por el Ministerio Público. Los últimos acontecimientos que han empañado el fútbol guatemalteco ha motivado al Ministerio Público a investigar. La denuncia de pagos a jugadores para favorecer resultados en partidos de fútbol sale del ámbito deportivo. De comprobarse, los implicados podrían llegar a prisión, al ser considerados delitos de orden común. Estaríamos hablando a priori, ¿verdad? No sabemos si podría ser, si podrían caer en lo que es el delito de lavado de dinero, otros activos, en corrupción o en otro tipo de delitos de carácter administrativo. Mientras la Federación de Fútbol espera que la próxima semana concluyan las investigaciones del caso y no descartan sumarse a la persecución penal. Obviamente una denuncia desde nuestro punto de vista se va a presentar cuando ya se tengan elementos que, como le digo, en estos días se ha recopilado información que seguramente servirá a la comisión para presentar la denuncia si así lo considera pertinente. Diputados lamentaron que aún no esté vigente el delito de enriquecimiento ilícito, el cual podría aplicarse en este caso al considerarse una red de corrupción en el deporte. Vamos a nosotros a dar seguimiento hasta dónde pudieran estar infiltradas estas redes de crimen organizado. Inclusive nosotros cuestionamos a las personas a las que citamos hoy del Ministerio Público de la Federación de Fútbol si han pedido el auxilio y la intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Mientras tanto, la Contraloría de Cuentas anunció que realizarán una auditoría forense de los últimos 3 años a la propia federación. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.